Muy buena gente, soy Ferry, bienvenidos a una miniserie que tenía en el canal. La voy a retomar porque he estado viendo vídeos del canal, algo antiguos, y he dicho, ¿y por qué he dejado yo de hacer estas cosas? Pues esto es un vídeo de los retos de Ferrell. Y en esta ocasión vamos a hacer un reto que yo pienso que puede estar guay. Como veis, estoy con una Smurf. El nombre es posiblemente el mejor nombre de toda la comunidad de Smite, lo sé. Y además le viene al pego para este reto, ya que va a ser con Ymir. Y va a tener que ver con la temática esta de Real Ymir Trump, ¿no? Se trata de intentar ganar una partida de conquista. Como veis, acabo de subir al 5. No he jugado nada más del 5 simplemente para jugar conquista. Pues se trata de ganar una partida de conques, ¿vale? Solo usando el muro. Es decir, solo puedo usar los muros, ¿vale? Sí hay algunos retoques, y es que sí puedo usar habilidades para limpiar los buffos o para limpiar oleadas, pero no debo o no puedo usar habilidades para matar o stunear o matar, pues eso, en mitad de una teamfight o para gankear a un tío. Con lo cual, habrá que hacerse una build básico, supongo, y solamente usar el muro. Para los buffos, repito, sí puedo usar skills. Y nada, yo pienso que puede estar divertido. Antes de que empiece el vídeo o la partida, decidme en los comentarios qué más retos se os ocurren, ¿vale? Para yo seguir haciéndolo. Los haré con la Smurf, evidentemente, ¿vale? Porque, coño, una partida seria no me apetece joder a nadie. Estas partidas puedo, a pesar de trolear un poquito, puedo ganar la partida perfectamente. Por eso no creo yo que fastidie a nadie en sí, ni pretendo mofarme de nadie, ¿vale? Simplemente eso, ponedme en los comentarios retos que se os ocurran. Sobre todo, retos que incidan así en el juego, no de builds o cosas así, que eso, pues, bah, es muy básico, ¿no? Retos así, que me hagan jugar de cierta manera. Así que nada, os dejo con la partida, gente. Bueno, gente, pues aquí estamos con la partida. Vamos a tener una complicación. Es que este Thor no entiende que yo he caleado jungla primero y que no va por el pick. Que tengas el apiqueado. Como ha piqueado un jungla, ya dice, yo soy jungla, no puedes junglar con Ymir. Bueno, vamos a demostrarle que sí podemos junglar con Ymir. El tema es que si dejan una línea sola vacía, pues voy a tener que ir para ella, porque si no nos van a hacer split push y va a ser la mierda. Pero bueno, el tema es que queda un gameplay divertido. No nos vamos a rayar con nadie, no le vamos a decir nada a nadie. Es simplemente injusto, porque es gente que no sabe jugar, salvo que algunos sea alguna Smurf. Así que no tiene mucho sentido discutir con esta gente, porque no van a entrar en razón, ¿vale? Así que vamos a comprar el Hog para junglar un poquito mejor. Y vamos a pillar. El tema es que si tengo que ir para línea con una bombas, pues evidentemente estoy en la mierda. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a comprar un montón de potis por si es menester. Así, ¿os imagináis que ahora me invaden aquí? Eso sí que sería random de cojones. Por suerte aquí los junglas. Uno ha caleado izquierda directamente. O sea, ha dicho izquierda. No sabía ni en qué parte del mapa estaba, pero he dicho yo voy para la izquierda, porque soy el puto amo y ya está. Da igual. A ver si podemos cogernos el speed. Así que yo voy a junglear. Fijaos, esta es evidentemente una build de jungla normal, que cualquiera nos haríamos. Vale, estas partidas son las risas, ¿vale? Son las risas porque son un descontrol. El tema es que si me cojo un pick fuerte la voy a ganar, seguro. Pero con un pick de mierda como este, a pesar de que Ymir es buen jungla, pero me refiero a que no es un pick con el que te vayas a hacer 3 o 4 kills y ganar la partida, ¿no? No es una Kali, no es un Loki, no es un AD Carry o cosas así, ¿no? Simplemente es una mierda de Ymir. Entonces fijaos que todos van para allí. Para la izquierda el jungla también. Así que bueno. Bueno, nos adaptaremos y ya está. Nos adaptaremos y punto. Miré yo ahora para derecha. No sé, defenderé medio y derecha como pueda. Y solo con los muros, chaval. Menudo mierdón que va a ser esto, chaval. Espera, que vienen para aquí. Claro que sí. Venga, vamos allá. Venga, vamos, chavales. Con fuerza, con pasión, con ganas e ilusión. Hala, que os den. Yo me piro. Vienen todos, tío. La mierda. Mira cómo me sigue el trenecito y vir. Ay, qué lolazo son estas partidas, de verdad. Son un lolazo bastante interesante. Vale, a ver si no se me escapa. El stun no me lo tengo por qué subir. Para el bufo viene bien, pero para nada más. A ver si no se me escapa una skill de esto que, coño, que estoy acostumbrado a usar Ymir de otra forma, ¿sabes? Venga hacia mí. Madre mía. Real Ymir muro. ¡No! Lo siento, ese no vale. Ha sido sin querer. Vale. Lo siento. O sea, es que se me ha escapado totalmente. He infringido las normas a la primera. Me cago en todo. Lo siento, vale.
Vamos allá. ¡Vamos! ¡Pa' aquí, puto! ¡Quiero meterle un 2! ¡Song of a bitch! He hecho un KS, ¿no? Podemos decir que le ha hecho un KS y se ha molestado el hombre. Ok, GG. Ok, esto está hecho. Vamos, golpeando a Loki. Voy a seguir subiendo el 2 para limpiar las oleadas, evidentemente. Estamos... El tema es ponerse de nivel más alto que todos enseguida. Si podemos hacer junglita y tal y cogernos toda la experiencia de la dúo, vamos a estar bastante bien. Espero no hacer ese red. Artemis seguramente se muere ahí. Por suerte somos un Ymir y en el early pues tenemos bastante daño para hacer estas cosas. Para hacer jungla y tal, pues nos viene bien, pero... Vale, el stun pues para hacer daño a la jungla más que nada. También os lo digo. Esto va a ser muy difícil, seguramente. Vamos a darle al juego aquí y nos cogemos el rey. Es que solo con el muro, tío. Uf, teniendo saltos ellos y tal, hasta que no me haga la build de básicos, no creo que consiga matar a nadie. De ahí la dificultad de este mini reto de Ferrell. Por favor, poned en los comentarios más retos, ¿vale? Que son risas. No te metas en medio del 2. Vale. El ulti para hacer los bufos también. Me puede venir bien. Vale. Cepira. Yo voy a juntar pasta para las botas y me voy. Me encanta su rol de jungla, realmente sí. Jungla. Es jungla puro. No sale de izquierda, pero es jungla. Vamos aquí a coger un poco más de experiencia. Estaría a coger ese speed, la verdad. Pero aún tengo bastante del red, así que no. Vale, a ver. Cuando acabe las botas a ver si puedo hacer algo más. Pero de momento poca cosa. Creo que este reto va a ser complicado, Bastante complicado, diría yo. A ver si podemos poner aquí un bombo. Es que sin usar nada, tío. Va a ser muy, muy complicado. Ya lo digo yo. Es que, sobre todo hasta que no tenga un Fatalis o algo así. Cuando tenga el Fatalis y pueda chasear un poquito, pues bueno. Pues bueno. Aún menos mal. Pero de momento va a ser el mierdón más grande que hayáis visto. Complicado, Pensé que iba a ser un poquito más fácil, que iba a poder abusar un poco, pero no, ya veo yo que no. Vale, voy a entrar aquí los minions. Ten cuidado con me hacen daño, No te metas en mi stun, Loki. Vamos a ver. No le quito una mierda. Vamos, ven puto. Puedo hacer nada. Vale, me piro. Venga, tengo que dejar que los minions lo destruyan. Que no te pongas en medio, no te puedo dar. ¡No! Vale. Tenía que haberme por lo menos dejado el stun, tío. ¡Ay, vaya básicos! Y miro, P. Vale, evidentemente vamos a por esto. Y vamos a por el Fatalis ya. Está poniendo gordito Sonur. Y baja un ítem de crítico de primero. Con lo cual no me mola, no me mola. Necesito el puto speed, tío. Necesito salir de derecha también. Yo allí no hago nada contra ese Loki, tío. Porque se me van el Invi y no lo puedo matar. Aquí va a venir el buen ulti. Porque total es useless. No lo puedo usar en otra cosa, así que vamos aquí. A ver si puedo cargarme a esa tía. Aquí espera, que tira la torre. Vale. Por lo menos nos hemos llevado algo ahí. Lo he hecho bastante bien. Lo que pasa es que ha dejado que tirara la torre, pero bueno. No pasa nada. Vamos de nivel, vamos bastante por encima de todos, menos del Ra. Pero bueno. Vamos aquí a pulsar un poco, diría yo. ¡Vamos! ¡Con fuerza! Va a ser una partida larga, seguramente. Ya os lo digo yo. Si pudiera usar skills, seguramente ya llevaría unas cuantas kills en mi haber. Yo en medio. Qué ganas de pegarle. Vale,
¿Vale? Usamos el hog para pegarle ahí una toña, que le pegue una toña al otro y ya está, y nos vamos de aquí. Dios, quiero el Fatalis. Serra. Puede pillar. Tenía que haberme dejado por lo menos usar un stun, tío, cada cierto tiempo o algo así, porque es que esto es un mierdón. Hasta las bits. Dios santo, no sé cómo voy a poder ganar esto, chavales. De verdad os lo digo, yo lo veo muy crudo. Muy crudo. Cuidado. Es que esto es una mierda. ¡No! Bueno, lo siento, eso se ha puesto en medio. Si les doy, me piro, ¿vale? No les hago más daño. Y ya está. Coño, si se pone en medio, pues se pone en medio. Venga, Fatalis. Es que tardo un montón en tener la maldita build. Tardo demasiado. A ver cómo aguanto yo esa Nur después, tío. Y al Ra curándose. Es decir, es que se va a curar más de lo que le pego. Bueno, por lo menos tenemos un Aucuan. Gáname la partida, Aucuan. Está carrileando el Thor y el otro. Pero yo voy nivel 9 porque no consigo hacer nada y luego hago farmear. Vale, voy a defender allá. No sé qué subirme realmente. Supongo que en la ulti. Bueno, matar no me pueden matar. A ver si les puedo liar una aquí. ¿Vamos? No, tío. La torre sí les tenía que haber pegado un poco, tío. Si se hubiera pegado un poco la torre, ya está. ¡Os quiero tirar skills! Pero no puedo. Mirad qué mierda. Que no limpia el Loki, tío. Que no se lo está subiendo. Vale, ya voy a tener Fatalis pronto. A ver si con el Fatalis puedo hacer algo más. Pero claro, es que me va a faltar daño por todas partes. Vale, me voy a medio. Voy súper bien de nivel. Medusa daseado, tío. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos, compi. Vamos. Vamos. Perfecto. No os imagináis lo difícil que es. O sea, realmente, bueno, me tendría que empezar a subir el muro, diría yo. Es que es muy complicado, tío. Muy, muy, muy complicado. Ellos se están flameando ahí bastante. Vale, necesito esto. Aquí va otro ulti. Aquí va otro ulti. Este seguramente llore cuando me vea usar esos ultis. Bueno, no, no sé yo si tendrá mucha idea, la verdad. ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Vamos, Artemis! Al final me matan, tío. ¡Y se muere! Vamos, que necesito el puto Fatalis. Dios santo, si pudiera tirar skills. Lo importante es que son las skills, aquí lo estamos viendo, gente. Porque ya veis que es la mierda esto, tío. ¡Qué asco! ¡Qué asco de reto! ¿Por qué se me ha ocurrido esto? O sea, ¿para esto subió la vuelta al 5, tío? ¿Para esta mierda? Que me voy a tener que hacer una build, no sé. Ahora iré después del Fatalis a por un demónico o algo así. Si Poli, para ver. Poli se me activa con el muro. No lo sé. Pero necesito un slow. Vamos a comprar el slow, diría yo. Y vamos a ir a por el Demonic Grip o los dos ítems de básicos. O sea, es lo que me queda realmente. Y como sacan algún ítem de defensa, o sea, ya hasta luego. Fijaos que soy nivel 12 y no les pego una mierda. O sea, les saco nivel a todos, pero no les pego un mierdón. Había un Loki por aquí. ¡Vamos! ¿Vale? Vale, no me puedo pegar con este pavo. Con esta vida. Es que también necesito defensas, es un problema. Evidentemente era Witchblade. ¡Vamos! Pongas en medio, Medusa, que no te puedo matar.
Y el Loki haciendo split push allí, el desgraciado, tío. Es que me cago en la leche. Encima tienes al típico bot ahí haciendo split push. Vale, vámonos de aquí. Necesito un poquito más de daño. ¿Y ahora qué? ¿Una Witchblade? ¿Una Witchblade para tener algo de defensa? ¿Una Winged para correr más también? No lo sé, muchas dudas. Que claro, es que es, tengo tantísimas carencias que no sé. Voy a darle un poco este pavo. Joder, y aún encima viene el Loki, tío. ¡Qué asco de reto, de verdad! ¡Qué asco de reto, tío! ¡Qué asco! ¿Por qué se me ha ocurrido este mierdón, tío? No puedo hacer nada, tío. Ganaría la partida yo solo, con poder solamente tirar skills. Ese rank está jugando a placer. Y la Nurva 6-2, tío. Uf, complicado va a ser esto. ¿Qué me ha destruido? Los físicos. Bueno, por suerte son 4 físicos. Tampoco el cooldown... Sí, el breastplate me va a venir muy bien, evidentemente. Pero tampoco el cooldown me lo necesito. Si solo puedo tirar un muro, ahí está el problema. Y ya hay gente de más nivel que yo. No me consigo llevar una kill, me he llevado 5 asistencias. Pero es que es muy difícil llevarte kills sin poder usar skills. Complicado, complicado. Y el poli no sé si me va si me... Para activarlo una vez solo con el muro tampoco creo yo que me ayude mucho. No, yo creo que tendré que hacerme los anillos y ya está, y tirar con eso. Intentar sacar un poco más de nivel. Vale, están ahí los dos AD carry, pues que son dos AD carry, tío. Me van a... Darle a esto, por ejemplo. Vale, estos van a morir. ¡Joder, quiero llevarme algo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! Va a caer un Thor ahí. ¡Vamos! ¡A básicos! Venga, lo paramos. ¡Vale! ¡Vale! Nueve asistencias, tío. No puedo llevarme ni una puta kill así. Qué lamentable. Lamentable as fuck. Vamos a subirnos ya al muro, que total, el stun me falta un poquito para el Demonic. A ver, con el Demonic espero un aumento grande del daño. O rezo por ello, más bien. No lo espero. Ahora lo único que necesito es correr más. Para los slows del Ray, el Anur y tal, poderlos... Pues eso, evitar y correr un poco más para chasearlos. Me piro. Lo bueno de estas partidas, porque a ver, si esto yo lo hago en una partida normal, me van a flamear, evidentemente, porque no estoy haciendo nada. Entonces voy a joder a gente. Pero esta gente ni se entera de lo que está pasando. Con lo cual, prefiero jugar aquí los retos. Y porque, bueno, así nos reímos también un poquito, ¿no? Que estas partidas son una puta locura. Fijaos que queda igual, que la peña se la sopla, anda por el medio, es todo el rato teamfight. Es una locura, tío, es una maldita locura todo esto. Venga, que se vuelva a liar. A ver ahora con el Demonic Grip, a ver los básicos. Venga, aquí un guard. Joder, lo que pegan los AD carries. ¡No! No puede ser, tío. Qué ganas de pegar a alguien. Buen doble tap. ¿Y ahora qué hacemos? Vámonos de aquí, anda. Vámonos de aquí que nos morimos. No tengo daño, o sea, 62 por básico la Nur, tío. Pero qué mierda es eso, tío. 62 por básico. Es que no tengo daño, tío, para hacer nada. Qué asco, tío. Y voy nivel 14, es decir, le saco 2 niveles y le pego 60 por básico. Solo por no poder activar la mierda de pasiva del Ymir, tío. ¡Qué asco!
¿Sí que me cojo el speed o el red, tío? ¿Qué me conviene más? El speed para chasear viene bien. Tengo buen ataque speed, eso sí. Ahora necesito una witchblade, diría yo. Me están partiendo. Este pavo, o que yo... No te pongas en medio. Vamos, ahí. Pasado mañana te mato. Pasado mañana te mato. Vale, ahí está. ¡No, puto! ¡Ven pa' aquí! No me lo puedo creer, tío. ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! Esto es asquerosísimo, tío. Vale, vamos a por... Más daño, tío. Vamos a por el otro, tío. Más daño, necesito más daño. O sea, habéis visto que es un Loki, tío. Y que no tiene nada de defensa y da igual. O sea, se ha escapado porque tiene esta mierda. Cualquier Loki normal no se habría escapado de esa, ni de coña. Hombre, a ver, si me tira el Invis y me va, pues sí, evidentemente, pero... Así tal y como estaba la situación, difícil, complicado. Eso que yo iba con el speed, o sea, aún así corría un montonazo el cabrón. A ver. ¡No te mueres! ¿Te quedas? Vale, me he cargado a uno, chavales. Me he cargado a... gracias a tener el weakening. Gran Aegis. A ver, porque va el Thor, ¿no? Aquí no llegas. Aquí no llegas. Bueno, hemos conseguido cargarnos a alguien. Meritorio, realmente. Uf, allá hay un montonazo de minions puseando. ¿Qué voy a necesitar? Joder, esta ya va por, de... ¿va por defensa? ¿Qué mierda es esto? La medusa tanque, tío. ¿Qué cojones? ¿Qué random es esto, tío? Vale, a ver. Vale. La coña es que la única skill que tengo para usar es la que no me estoy potenciando por culpa de... de usar los muretes y tal. O sea, por culpa de limpiar los minions y eso. El Telkines tampoco me va a dar mucho daño ahora, no sé. La Winged creo que me la tengo que hacer para seguir chaseando bien. ¿Y luego qué me hago? ¿Witchblade para algo de defensa? Porque es que los de carry me van a partir. Porque es que voy de cara completamente, tío. Esta es la medusa tanque. ¡Ah! A ver, que son críticos, ¿sabes? Venga, que te la voy a leer aquí con el fire. Venga aquí. Está cae. Vale. A correr. No sé qué hacer. La Witchblade la necesito, está claro. O incluso el Breastplate, ¿eh? Aunque no vaya a cooldown y tal. A ver, que lo está haciendo todo el Aupan y el Thor, evidentemente. Yo estoy demasiado limitado. Es que me baja demasiado, tío. Es que la Nure, ¿sí? ¿Dónde vas, animal? ¿El casco? ¿Para los críticos? Porque este va a hacerse doble ítem de crítico. Y al menos me va a dar power. Pues igual me hago el casco, ¿eh? Realmente, casco y Tauti. Casco y Winged. Voy a tener muy poquito AP. Muy poquito. Pero creo que el casco anticrítico me va a venir bien. Da bastante power. Ok, menos mal que no tiro el doble tap. Porque se... me... ¡Ven pa' aquí, puto! ¡No! Top plays. Vale, vamos a por el Telkinet. Voy a poner un guard normal, porque en total esta peña no usa wards, así que no hace falta sentry, simplemente para verlos un poquito por medio. A ver si los damos por ahí cogido. A ver, creo que al Thor me lo puedo cargar. Y el Anur, pues que me pega 270 por básico, es decir, yo a él le pego 80, como mucho ahora. Corro un montón, eso sí. No, tampoco tantísimo. Tampoco os vayáis a pensar que corro tanto. Están diciendo que es esa cosa azulito que aparece en el mapa. También puedo hacer la de Limir Split Pusher. ¿Cómo lo ves? Joder, tengo mucho daño, tío. Vamos, allí se puede liar parda. No mueras. Vale, esa sí que ha muerto.
A ver, intentamos uno contra uno contra la Nur. Bueno, quien dice uno contra uno dice que venga la Okuan a ayudar. Vale, tengo el Wiking, debería morir, salvo que me solé. A ver, ven para aquí. Vale, este debería de morirse. Uf, llegaba por el mazazo, chaval. Llegaba ya por el KS. Joder, 14 asistencias, tío. Este me está costando, de verdad os lo digo. O sea, lo estoy pasando mal. Realmente mal. O sea, dependo totalmente de los activos. ¿Ves qué daño? Vamos, vamos. A la mierda. Yo también sé usar eso. Necesito la Winged. Definitivamente necesito la Winged. Y este daño del puto ratio me destruye, tío. Me destruye el maldito Ra. Contra el Ra no puedo hacer nada. No me ha visto, ¿verdad? Vamos a robar esto. Sí, sí, que a los minions les hago un mojón de daño, sí. Por la mierda de la pasiva de Nimir, pero al resto no le hago una mierda. Casco no va a dar defensa contra el Ra, tío. A la mierda, tenemos que ir full daño. Mira la otra haciendo split push con esta build de mierda. Full tanque. No le baja la torre una mierda. Vamos, la tengo que coger. Vamos, Okuan. ¡No! Has fallado, güey. Ya está. Ya está. No tiene escape. Vale, el problema es que me hacen todos los malditos KS, tío. Vamos a ayudar allí. Mierda. No veía bien. Y no he podido hacer nada. Oriéntale. Vamos. Corremos más que él. A ver el siguiente muro. Me va a matar. ¡Ah, la mierda, tío! Y ahora viene el otro. Voy a irme para aquí. Que no se lo esperarán. Está la mierda. Bueno, pues me morí. ¡Quiero pegarte una skill, cabrón! ¡No sabes lo muerto que estabas! ¡Cago en la madre que me hizo, tío! Con una skill a 25% de vida, sin Aegis, sin bits, nada tenía. Un stun, un 2, estaba muerto, tío. Pero nada. No puedo hacer nada. Creo que es el reto más chungo, de los que he hecho. He hecho unos cuantos, algunos más fáciles que otros. Los tenéis en una lista de reproducción en el canal. Pero yo creo que este es el más desesperante. Con diferencia, pero con diferencia este es el más desesperante. Os lo garantizo. No voy a hacer nada de daño. O sea, es que no puedo hacerle nada. No puedo hacer nada, tío. No puedo hacer nada, es la mierda. Creo que he escogido un buen reto, porque creo que esto sí está nivelado. Imaginaos haciendo esto en una partida de verdad. O sea, con mi cuenta real. O sea, es que es el mierdón, tío. Escogeré el red. A ver si hago un poco más de daño. Con el Wiki me cargo al Ra. Yo diría ahora que sí, pero es que va hiperfedeado el cabronazo, tío. Está todo el mundo comiendo los snipes y hace un montón de daño con esa. Con esta build destruye, tío. Fijaos que buen ataque speed, la verdad. Nada más. Bueno, ahora tengo un poquito más de AP. Yo con este pavo no puedo, es que hasta la cura me hunde, ¿verdad? Si hago lo que me pega hasta la cura, tío. Es que es eso, o sea, se cura más de lo que le pego. El mazas. El mazazo sin ir. Estoy yo currando todo, cabrones.
por esta. Esta tía está muerta. No muere, aquí no muere ni el tato, chaval. Aquí no muere ni el tato, me cago en la puta madre que me parió. Necesito Tauti, diría yo. Es que si no, no tengo daño. No, hombre, pégale ahí. Se va el Loki. Básico, por Dios, que estás fallando un tío quieto. ¿Por qué te mueves así? Ay, creo que este reto no lo vamos a conseguir, ¿eh? Creo que este reto no lo vamos a conseguir y me da igual. Lo único que quiero es dejar de jugar esto. De verdad os lo digo. Quiero dejar de jugar esta mierda. Es que si no tuviera un Ra hiperfedeado que va. Porque fijaos lo que me pega de un 1. 700 me quita de un 1. Si no tuvieran eso, ganaríamos. O sea, estaría bien, muy bien en la partida. El tema es que ese es el que me destruye. El resto, pues bueno, no me hace mucho. Y menos mal que se les ha caído el Thor. Que es que si no... A lo menos usaba 5-15. Esa puede ser un buen target para maquillar mis estadísticas. El tema es que... A ver con la Tautis me pongo en 200 de AP o por ahí. Y por lo menos a básicos algo haremos. Me va a quedar el speed. Muy a mi pesar. Pero el de ellos seguro que está. Así que podemos cogerlo. Ellos no están haciendo nada realmente. No están farmeando, ni están yendo por objetivos, ni nada. Pero claro, las timpas y las ganas. A ver, con esto vamos a tener una buena movilidad. Mi equipo ya está en la mierda. Hay que matar al Ra. Yo no puedo ir solo, tío, por esos. Es lamentable, pero no puedo. O sea, por la medusa. Por este. Bueno, hombre. Vamos a tirar eso y escapamos. A ver si el rano se carga muchos. Vale, si lo engancho así bien enganchado, bien. El tema es que siempre, esta gente siempre va. Siempre van todos al meollo. Entonces, claro, siempre aparece alguien. Siempre aparece alguien para ayudar. Y si el que ayuda es un Ra, que le mete una cura de lo que más le hago yo, que hace, que le cura más que el daño que hago yo, pues ahí tenemos un problema. Y aún encima somos un Ymir que por si son, no es que no me puedo hacer ni una Gold Fury yo solo. Joder, toma snipe. No puedo ni tanquear. Bueno, pues nada, hacerse algo de jungla. Y poco más. Dios, si podía pegar simplemente un stun, tío. Necesitamos ganar una teamfight que alguna de las personas estas quede viva. Para poder pushear un poco entre todos. Porque claro, no tenemos tanqueo. Venga por mí. Le salvamos el culo. Pues nada, hay que seguir. A ver si Loki hace ahí buen split push. Eso es lo que necesitamos. Somos uno más, así que haga split push por lo menos. Sería lo suyo. A ver si coja el red. Este parece un Smurf. O alguien por lo menos que lleva jugando ya un tiempo. Derrotan allí. Mira, si aquí no se mete nadie. Vale, muerto. Buena. Menos tenemos un Wauquan. A ver. Me piro. Se les cae otro. ¡Vamos! Eso es lo que necesitamos. Hackers rusos. Necesitamos hackers rusos. Que les echen de la partida. El Anur se acaba de rayar otra. No creo que se haya rayado. Se habrá caído. Se cae mucha gente en estas partidas. Muchísima. Aparte que los servidores creo que no van muy bien. No sé, al margen también es peña que se raya enseguida. Así que le hacen un par de kills. Ya, venga, se ordeneamos y nos vamos a otra partida, ¿no? Que eso también pasa. Tengo que guardarme el Hawk. Es que el speed es tan necesario, tío. Tan necesario. Vamos a por esa Ra. ¡Buena! ¡Vamos! Vamos a atacar medio, tío. Porque esto va a ser eterno. Uf.
No, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te va a reventar la cara. Voy a intentar darle a este. Vamos, vamos, vamos. Me mata. Los caes ricos, cabrón. Que llevo 21 asistencias, la virgen. Quiero agarrarme el Tauti para meter algunos básicos. Pero al menos ahora ya tengo algo de daño. Ya puedo bajarme un tío a básicos. Si me hubiera ulteado ese Loki, estábamos muertos. El tema es que ahora vamos, seguramente ganemos. Porque son tres, los pobres. Pero bueno, como yo creo que como reto, vale. Si la gano así, lo ponemos no completado. Porque yo no he hecho nada. Y aún encima estamos ganando a tres pavos. Con lo cual, no completado directamente. Esto ataque speed que tengo con el Emir, tío. Voy a cambiarme algo de la build. Es que no creo que nada cambiara en sí. O sea, el resultado. Tirar la torre, creo yo. El poli es lo único que me podría dar más daño del que tengo ahora mismo. Ciertamente es lo único. Pero yo no estoy nada seguro de que... Bueno, supongo que sí, el muro se activará. Pero es que para meter solo un poli, no sé yo si me va a rentar, ese es el tema. Vale, vamos a tirar esto. Lo peor es que voy a pegarle yo más a la torre seguramente. Y viene el rat, tío, ¿para qué vienes aquí? Anda. Torque. Bueno, que me matará. Calculo mal la vida. Eso ha sido muy bebote, por mi parte. ¡Matarlo! ¡Matarlo! ¡No podés! ¡No podés! ¡Gracias! ¡No podés! Bueno, ya tengo bastante más AP, ¿eh? La torre sigue en pie, por cierto. Yo me he pegado ahí, pero digo yo, vendrá el Thor a pegarle a la torre, ¿no? Y entre... No, 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 me la he bajado entera yo. No lo ha pegado un hit el Thor. Ni uno. Ni uno. A ver si me puedo coger el ref. No creo que pueda. Pero me gustaría cogerme el red. Diréis, ¿para qué, Ferre? Si no estás haciendo nada. Coño, ¿por qué no tengo el red? ¿Ves? Es que no, que la torre que no cae, que no cae, que no cae. Mira el Thor ahí, mira el Thor, entre líneas. Jugando. A lo falso 9 con el Barça. Ahí está, ahora se ha decidido el hombre. Lo ha visto claro, lo ha visto muy claro. Nuestro Thor jungla. Bueno, al menos la build dentro de lo que cabe es decente. O sea, esto es un mierdoncio, pero al menos es decente, tío. Vale. Vamos con la poti. Lo bueno que tenemos es que nuestra build es salvo el Tauti baratísima. Así que podemos... ¡No! ¡Me han quitado el maldito speed! Tengo que esperar a que salga el de ellos. Sí, claro, no hago el Fury. Ahora, minuto 34. Primera Gold Fury. ¿Cómo lo veis? Yo lo veo estupendo. Vamos a pusear y hacer tiempo para el speed. Necesito ese speed. Voy a pusear allí los minions. Quiero encontrarme a uno, así uno contra uno, sin camisa, a ver qué tal. Este no, concretamente, me mata. No puedo hacerle mucho. Vale, Gold Fury por aquí. Vale. Me vienen a pegar, eh. Vale, aquí hay dos. Si ese Ra muere, es que el Loki puede matarse al Ra de un hit. Entonces, esto ya está hecho, seguramente. Por esta pena. Vamos, mira que básicos, mira que básicos, papá. Me cago en la madre que te hizo. Vamos. Coño, menos mal. Que me llevo yo una. Para maquillar un poco. Venga, vamos a finiquitar. No hay minions, ¿no? Pero en el medio, sí. Ya está, ataque speed, papá. Madre mía. Venga, finish. Esto es un objetivo, ¿no? ¿Por qué se tira el ulti, Thor? Voy a haber retirado el ulti a esos dos, la verdad. No, que no puedo pegarte, claro. Mis reglas. Bueno, gente, esto ha sido uno de los mayores tormentos que he sufrido en mi vida, os lo garantizo. O sea, ha sido un tormento espantoso. Espantoso, espantoso. Lo he pasado fatal. O sea, normalmente lo paso genial grabando y me habéis visto de buen rollo y tal. Pero... O sea,
Lo he pasado mal, 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 mal. O sea, no sabéis lo que es no poder hacer nada. Sentirte totalmente inútil. Totalmente inútil, verdaderamente. O sea, el daño más o menos he alcanzado los estándares. Más o menos, ¿qué va, tío? Hemos ganado porque ha habido dos AFKs y yo no he hecho nada. Con lo cual, creo que el reto, a pesar de que está superado sobre el papel, creo que es un reto no alcanzado. Es decir, creo que no superado. Ponedme en los comentarios más retos, pensarlos bien, porque este pensé que lo tenía mejor pensado realmente, pero es que ha sido un mierdazo, tío, no podía hacer nada. Pero bueno, espero que os haya gustado, dejad un buen like si es así, nos vemos en el siguiente, adiós.